Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi. Seguimos como siempre con las entrevistas, siempre que tengo un hueco de trabajo, porque a veces es difícil encontrar el momento, pero siempre intento sacar el momento porque me resulta muy interesante tener a personas, como ya sabéis, pues muy variadas, con diferentes tesis filosóficas, y en esta ocasión tenemos al catedrático de Filosofía de Derecho en la Universidad de Sevilla, Francisco José Contreras. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí. Si no conocéis a Francisco, y ya lo iremos conociendo a lo largo de la entrevista, él se posiciona como liberal conservador, recientemente ha escrito un libro y hay muchas tesis, mucho a leer y mucho a escuchar en Internet y en YouTube, y os lo recomiendo. Y como ya sabéis, aquí en Spanish Libertarian pues nos gusta entrevistar a personas, digamos, que están dentro de la escuela del liberalismo o no, pero con subtesis diferentes, y me encantará escuchar las tuyas, Francisco, a lo largo del siguiente ratito. La primera pregunta a rigor, como ya sabes, es a ver si te puedes definir quién es Francisco José Contreras. Como mínimo, háblanos de ti profesionalmente, y a partir de ahí vamos hablando. Así que, cuando quieras. Pues nada, yo soy un catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública Española, Universidad de Sevilla. Nací en el 64, tengo 54 años. Soy padre de dos hijos estupendos, estoy casado con la misma mujer, por cierto, desde hace 27 años, llevo con ella 34 años, y eso es lo fundamental de mi vida. Bueno, muy, muy, muy corto, pero hay mucha, mucha vida ahí. Si te parece, pues empecemos a hablar de ti, política y filosóficamente. ¿Cómo te podrías definir? Entiendo que este es un tema amplio y complejo. ¿Y desde cuándo crees lo que crees, digamos? ¿Desde cuándo creo lo que creo? Bueno, vamos a ver, yo me defino como liberal conservador, así con apócope. Y precisamente he escrito este libro que mencionabas al principio para defender esa rótulo, ¿no? Para explicar en qué consiste, tal como yo lo entiendo, y que es un rótulo legítimo, es decir, que no hay contradicción interna entre los dos términos. ¿Y desde cuándo soy liberal conservador? Pues yo he tenido mi evolución. Yo, en mi juventud, estuve sometido pues a influencias ideológicas bastante, bastante a la izquierda. Yo llegué a votar Izquierda Unida, por ejemplo, en un par de elecciones generales. Todavía en el 96, las elecciones en las que ganó por primera vez el Partido Popular, yo voté a Izquierda Unida, Los Verdes. La verdad es que nunca fui marxista, de verdad, ni comunista, ni nada parecido. Era un socialdemócrata, muy socialdemócrata, ¿no? Porque esa era la temperatura media de la Universidad Española en la época. La Universidad Española se ha caracterizado por una hegemonía intelectual de la izquierda bastante abrumadora, y siempre ha estado unos grados más a la izquierda que el promedio de la sociedad española. Y también por influencia de otro tipo. Por ejemplo, yo leía diariamente el periódico El País en los 80, de primeros 90. Eso es una fuerte influencia. Total, que yo era un socialdemócrata muy a la izquierda, que votó hasta el 96 a la izquierda. Y mi caída del caballo se produjo en los años de Aznar. Primera legislatura de Aznar, a la vista de los resultados positivos, para mí, en fin, increíbles, de sorprendentes, porque yo esperaba un fracaso. Es decir, yo era de izquierda, esperaba que aquello iba a ir muy mal, y los éxitos de Aznar me hicieron reflexionar, me hicieron recapacitar. Eso unido a influencias, nuevas influencias intelectuales a las que estaba expuesto en aquella época, como la relectura de algunos grandes liberales conservadores, como Hayek, von Mises, etcétera. Digo relectura porque los había leído antes para refutarlos, porque mi tesis doctoral fue precisamente sobre el Estado social, el Estado del bienestar y los derechos sociales, una defensa del Estado del bienestar, ¿no? Por tanto, conocía toda esa literatura, pero para mí era el mal, ¿no? Era el enemigo que había. Releerlos después, a la luz de la experiencia histórica, que fue el boom económico español de los últimos 90, gracias a las políticas aceptadas de Aznar en materia económica, pues me hicieron revisar todo eso y evolucionar pues bastante rápido hacia una posición liberal conservadora de la que ya, estimo, no he vuelto a moverme, aunque ahora la gente me sitúe a la ultraderecha. Yo creo que es el mundo el que se ha movido, la sociedad la que se ha movido, y yo sigo pensando lo mismo que pensaba hace 20 años, ¿no? Lo que pasa, lo que pasa en una posición moderada de centro-derecha hace 20 años, ahora pasa por ultraderecha.
Si te parece, ya hablaremos luego de cómo está el clima actual, que parece que hay mucho a desgranar, que todo el mundo que no piensa como las personas de izquierdas es de ultraderecha. Pero si te parece, antes de hablar del liberalismo conservador, me parece interesante esta evolución que has dicho. Entonces la pregunta es, ahora que estás en la otra parte del espectro político, ¿qué partes de la socialdemocracia sí que crees rescatables o crees que los liberales o conservadores, digamos, podríamos incorporarnos? De la socialdemocracia. Bueno, la aspiración a que en una sociedad desarrollada no haya nadie que quede sin educar o sin atender sanitariamente por carecer de recursos es una aspiración noble y compartible por todos y un principio esencial de una sociedad civilizada, ¿no? Ahora, que el medio para alcanzar eso tenga que ser la estatalización masiva de la sanidad, la educación y otros servicios sociales, es el error de la socialdemocracia. Y lo que yo no comparto, ¿no? Es decir, ningún liberal conservador quiere que los pobres se mueran por las aceras, por no poder pagarse el médico, o porque que sus hijos queden sin educar porque no pueden pagar un colegio. Nadie quiere eso, ¿no? La cuestión es cómo lo evitamos, cómo garantizamos a todos servicios sanitarios, educativos, etcétera, de la mayor calidad posible, al menor coste posible. Aquí es donde discrepamos. Pues entonces entremos en materia y si te parece, pues llevamos a colación tu libro En defensa del liberalismo conservador. Imagínate que no tengo ni idea. ¿Cómo me podrías definir ese amalgama de estas dos tesis políticas? Bueno, a ver, mi libro en cierta medida es un libro polémico, de polémica filosófico-política, porque está escrito contra una deriva del liberalismo, de un sector del liberalismo, que se ha producido en los últimos tiempos y que a mí me parece inquietante, ¿no? Lo que llamo libertarianismo, quizás un tanto simplificadoramente, porque hay libertarios que se dicen conservadores, ¿no? Los conservatarians, pero en fin. Ahí simplifico un poco, hablé simplemente de libertarianismo para referirme al libertarianismo, digamos, progresista. Entonces, yo defiendo un cierto retorno a los orígenes. Mi tesis básica es que los liberales clásicos, por eso analizo en mi libro, por ejemplo, a Montesquieu, a Locke, a Adam Smith de manera especial y de manera más tangencial a otros como Tocqueville o como Lord Acton, los liberales clásicos no se reconocerían en esa versión actual libertaria progre, lo entenderían como una traición, como una degeneración del liberalismo. Por tanto, propongo un retorno a las raíces del liberalismo clásico y sostengo que el liberalismo clásico fue el liberalismo conservador. Entonces, no sé si queréis que hablemos de en qué consiste la componente conservadora. Sí, por favor, o quizás entiendo que son los temas polémicos de siempre, ¿no? Casi quizás como, no sé, aborto, prostitución, drogas, en los que hay más controversia, ¿o es una diferencia de base? Bueno, eso también. Pero yo diría que hay un concepto previo en el liberalismo conservador, es la idea según la cual la libertad o la cultura política de la libertad, las instituciones de la libertad, no florecen o no son sostenibles a largo plazo en cualquier contexto histórico-cultural. Requieren un ecosistema muy concreto, es como esas plantas muy delicadas, plantas exóticas, ¿no? Que solo pueden desarrollarse pues, en un clima muy específico, en un ecosistema muy, muy, muy delicado, ¿no? Con temperaturas muy, muy exactas y niveles de humedad, etcétera, etcétera, y composición del suelo, composición química del suelo, de determinadas características. Bueno, pues algo así ocurre con la cultura de la libertad o las instituciones de la libertad, que solo han florecido una vez en la historia de la humanidad y en un contexto histórico muy específico, por tanto, parecen requerir un ecosistema moral cultural muy concreto. Y si ese ecosistema moral cultural se deteriora, peligrará la sostenibilidad de las instituciones de la libertad. Entonces, ese ecosistema, pues simplificando, en fin, abreviando mucho, está integrado básicamente por dos factores. De un lado, el respeto generalizado, la práctica mayoritaria, la práctica por un número suficiente de personas, una masa crítica de miembros de la sociedad, de ciertas virtudes fundantes del orden liberal, virtudes tales como el respeto a la ley, el cumplimiento de los compromisos, la laboriosidad, la self-reliance, es decir, la autoprovisión, la idea según la cual, en principio, salvo excepciones desgraciadas, cada individuo debe ser responsable de su propio bienestar, de ganarse el pan con el sudor de su frente y satisfacer con su propio trabajo, con el fruto de su trabajo, sus necesidades básicas. No tiene que depender de otros para eso. Virtudes familiares también, es decir, de
tal, de fidelidad conyugal, de devoción por los hijos, de obediencia de los hijos a sus padres, etcétera. La solidaridad voluntaria, la caridad, la filantropía privada es cosa distinta de la solidaridad colectiva estatalizada del estado de bienestar. Esas virtudes son necesarias para que el orden liberal sea sostenible, ¿eh? Y si no son practicadas por una masa crítica de individuos, el orden liberal estará en peligro. Esa es la primera idea. La segunda es que son necesarias una serie de cuerpos intermedios, como se decía antiguamente, instituciones que están a medio camino entre el Estado y el individuo. Son necesarias para proteger al individuo frente a la omnipotencia del Estado y también para transmitir esas virtudes que son decisivas para la sostenibilidad del orden liberal. Y entre estas instituciones hay otras, como las iglesias, las asociaciones culturales de todo tipo, los Boy Scouts, los clubs deportivos, culturales, etcétera. Pero las iglesias y las familias, la más importante de ellas es la familia. Por tanto, el deterioro de la familia, porque yo entiendo que se ha producido un deterioro, es una grave amenaza para la sostenibilidad de las instituciones de la libertad. Por tanto, lo que difiere al liberalismo conservador de la expresión del liberalismo es una beligerancia pro vida, antes aludiste a la cuestión de la vida, una beligerancia pro vida y pro familia que no tienen otras versiones del liberalismo, ¿no? Has dicho antes, Francisco, que este sistema solo se ha dado en un momento de la historia, lo he entendido bien, entonces ubícame un poco esto porque me ha sorprendido esta reflexión. Bueno, eso parece bastante claro, ¿no? Que el liberalismo político se desarrolla pues a partir de los siglos XVII y XVIII en Occidente y en ningún otro lugar. Uh-huh. Es cierto que después las instituciones han sido copiadas por países de otras culturas, ¿no? Pero copiadas. Es decir, fue Occidente quien las exportó al principio mediante el dominio colonial, después simplemente mediante su hegemonía cultural, las ha exportado a otras latitudes. Pero está claro que surgieron aquí. Y donde funcionan bien es aquí. Países de otras civilizaciones que las han imitado con cierto éxito, Japón, por ejemplo. Pero para que Japón adoptase las instituciones liberales hizo falta una guerra mundial, hizo falta el general MacArthur y la implantación manu militari de instituciones distintas, ¿no? Que después han funcionado bien. Si te parece, siguiendo con este tema, entrevisté hace no mucho a Gloria Álvarez, te recomiendo el visionado de la entrevista, estoy seguro que a muchas cosas no estarás de acuerdo, y ella decía que, de hecho, ahora está escribiendo un libro que es Cómo hablar con un conservador. Ella dice que los liberales, no sé si liber progres, según tu etiqueta, pues no deberían estar asociados al conservadurismo, porque ella, digamos, simplificándolo, dice que quieren imponer su moral al final y que esto es antiliberal. Entonces, dentro de lo que es el problema de la repartición de carnets que siempre hay dentro del movimiento liberal, ¿cómo respondes a esa crítica desde tu punto de vista? Bueno, respondo diciendo que lo que he dicho antes, es decir, si no hay un número suficiente, un porcentaje suficiente de ciudadanos del Estado liberal que, por ejemplo, estén dispuestos a cumplir la ley sin necesidad de ser coaccionados físicamente por el Estado a hacerlo, el orden liberal no será viable, ¿no? Es decir, el Estado liberal descansa sobre el presupuesto de que la gran mayoría de los ciudadanos van a cumplir la ley por convicción, porque están convencidos de que la ley es razonable y no porque vayan a ser obligado físicamente a ello. El Estado carece de los medios punitivos, coactivos suficientes para obligar a todo el mundo a cumplir la ley. Físicamente no puedes poner un policía en cada esquina. La sociedad liberal en buena medida consiste en un tejido de contratos voluntarios. Esto es una idea que siempre repiten los libertarios, ¿no? Acuerdos voluntarios entre individuos libres. Pues bien, si no cumplimos lo contratado, el orden liberal se hunde. Entonces, claro. Esa virtud, el cumplimiento de lo prometido, tiene que ser generalmente respetado. Yo entiendo que esas virtudes son inculcadas a través de la familia. Es decir, es en la familia donde los niños aprenden esas virtudes. Por tanto, si la familia desaparece, las virtudes decaerán. Si decaen las virtudes, el orden liberal ya no resultará sostenible. Por otra parte, hay otro argumento importante, y es que allí donde la familia se fragiliza, y está muy fragilizada en la actualidad, es decir, cada vez menos gente se casa, entre los que se casan cada vez más se divorcian, etcétera, etcétera, si la familia se fragiliza, tenderá a aumentar la intervención del Estado en la sociedad, porque lo que queda después de la ruptura familiar, de la desagregación familiar, son individuos en situaciones de vulnerabilidad.
típicamente la mujer abandonada por su marido, por su amante, que queda a cargo de los niños, es frecuente que caiga por debajo de la línea de pobreza, es decir, necesitará ser asistida por el Estado, ¿no? Digamos, la familia, pero la familia sólida, la familia estable, descarga al Estado de una inmensa labor asistencial. Si tuviéramos que cuantificar económicamente los servicios que las familias prestan a los individuos que las componen, los individuos débiles que las componen, pues bien, nos saldría una cantidad astronómica, ¿no? Lo que dice Robert Jones diciendo la familia sólida es el mejor ministerio de sanidad, el mejor ministerio de educación, etcétera. En la medida en que desaparezca, el Estado pasará a hacer cosas que antes hacían las familias. El papá Estado estará supliendo al papá biológico ahora ausente. Y por tanto, ocurrirá lo que los libertarios no quieren que ocurra, es decir, que el Estado se meta en nuestras vidas, que todos dependamos cada vez más del Estado. Una sociedad basada en la self-reliance, la autoprovisión, tiene que apostar por instituciones de la autoprovisión como la familia. La familia es la institución autoprovisora por excelencia, es un equipo para garantizar el bienestar de los individuos que lo componen. Si ese equipo desaparece, todos seremos más siervos del Estado. Bueno, seguimos con el tema porque me parece apasionante y me gusta mucho tu exposición. Más allá de las ideas, que es donde estamos, vamos un poco a la realidad. Entonces, tengo una pregunta doble. Digamos, ¿qué país crees que va por la buena tendencia según los valores que tú consideras correcto? Y al contrario, ¿qué país crees que no debemos digamos, tomar como ejemplo o que crees que está yendo por unos derroteros muy, muy malos? Bueno, ¿qué países? A mí me parece ilusionante el rumbo nuevo que está tomando Estados Unidos. No comparto todo lo que hace Trump, ¿eh? No estoy de acuerdo con las políticas comerciales proteccionistas, por ejemplo, pero el giro pro vida y pro familia que ha dado a la política norteamericana Trump me parece ilusionante. Y lo mismo ocurre con algunos gobiernos de Europa Oriental, especialmente Hungría, Polonia, etcétera. Hungría de manera especial porque ha aplicado una política económica bastante liberal y los resultados están a la vista, una tasa de crecimiento del 4%, del 4% anual. Y, sin embargo, ha sido beligerante en el flanco conservador, es decir, lo que es el intento de regeneración de la familia, el intento de, al menos, disuasión del aborto. No ha sido ilegalizado el aborto, pero el Estado despliega una serie de políticas para intentar disuadir a la mujer del aborto y de esa forma elevar la tasa de natalidad. Es un empeño muy importante para el gobierno húngaro actual, revitalizar la natalidad. Es decir, encontramos una combinación de políticas económicas liberales y políticas sociales conservadoras, que es precisamente lo que yo defiendo, ¿no? ¿Y un país que esté tomando unos derroteros que no te gusta, que crees que está perdiendo esa cohesión y esas instituciones como la familia que mencionabas antes? Bueno, pues España, claro. ¡Qué lejos, pesimista! ¿No? A ver, desarróllalo, por favor, ¿por qué? Bueno, en España, lo económico, ya sabemos que las políticas socialdemócratas de Zapatero fueron simplemente mantenidas por Rajoy, o gestionadas con algo más de eficacia, pero todos los impuestos, más de lo que pedía Izquierda Unida, etcétera, etcétera, y hemos salido de la crisis a base de que se apriete el cinturón en el sector privado, no en el sector público. Y en lo moral, cultural, social, sabemos que Rajoy no derogó ni una sola de las leyes ideológicas de Zapatero, ¿no? Ni la ley del aborto libre, ni la ley de matrimonio homosexual, ni las leyes sobre ingeniería genética y nuevas tecnologías reproductivas. España es uno de los países más permisivos del mundo en ese aspecto. O la ley de divorcio exprés, que al fragilizar el matrimonio, al convertir el matrimonio en un contrato basura, disoluble a capricho por cualquiera de los cónyuges, pues está contribuyendo a ese proceso que es anterior, pero que ahora ha sido acelerado, ¿no? Ha sido favorecido por las leyes, ese proceso de precarización de la familia, de volatilidad familiar que yo considero muy, muy nocivo. Las leyes de memoria histórica también son totalitarias, esto de imponer por decreto una determinada interpretación y muy sesgada, muy, muy sectaria del pasado histórico reciente, pues tampoco han sido derogadas en España, es decir, tenemos un rumbo muy negativo en todos esos aspectos. Si te parece, antes de hablar de España y de Vox, que yo sé que has estado vinculado, lo dejaremos para el final de la entrevista, me gustaría hacerte una pregunta quizás un poco más personal. Te he dicho antes si podíamos hacer la entrevista a las 12, me has dicho no, que tengo que ir a misa. Digo, ostras, sí. Pues qué interesante, tengo que preguntártelo. ¿Desde cuándo eres religioso y por qué? Más allá digamos, de la institución, ¿cuál es el beneficio personal que uno saca? Ah,
Bueno, con eso tendríamos para una entrevista. Bueno, con brevedad en la medida de lo posible. Vamos a ver, no, no, claro. Bueno, vamos a ver, la religioso lo he sido siempre, toda mi vida, aunque no siempre he sido católico practicante, ¿no? Yo estuve alejado de la iglesia durante una serie de años. Yo creo que todos tenemos que hacer una apuesta metafísica, una apuesta cosmovisional, que resumiendo mucho sería la elección entre la idea según la cual vivimos en un cosmos, en un universo ordenado, racional, con sentido, que obedece a un propósito, obedece a un plan, o vivimos en un caos. Un caos significa un universo sin sentido, surgido milagrosamente, inexplicablemente de la nada, sin obedecer a un plan, es decir, gratuito, absurdo. Esto implica, bueno, que nuestra propia existencia como especie y como individuos es absurda, tiene lugar simplemente porque sí, una serie de carambolas bioquímicas y de mutaciones aleatorias en la historia de la evolución, ¿no? Y que, por tanto, no tiene sentido nada de lo que hacemos, ni de lo que nos proponemos, ni de lo que, puesto que la última palabra es de la nada, de la muerte, digamos, el punto omega de la historia individual y colectiva y cósmica es el retorno a la nada, ¿no? Es la aniquilación individual y colectiva. Entonces, bueno, si ese es el punto omega, si la última palabra la tiene la muerte, la destrucción, entonces también pierden su sentido todas las etapas intermedias en nuestro progreso hacia ese absurdo final, ¿no? Ese triunfo final de la muerte. La vida perdería su sentido, y es lo que han sostenido muchos pensadores, que la vida no tiene sentido. Y yo he llegado a pensar en algunos momentos de desaliento. Pero después, ¿cómo decir? ¿Cómo decir? El nihilismo no es. El nihilismo es una posición teórica que después es imposible llevar a la práctica, es imposible vivir con eso, es imposible vivir según esa cosmovisión. Todo nihilista coherente debería suicidarse, francamente. Es decir, y eso lo llegó a decir Cioran, por ejemplo, uno de los grandes nihilistas, ¿no? Bueno, quizás tal, sí, la juventud, que se supone es cuando se le puede extraer más placer a la vida, pues se puede uno dejar llevar, pero a partir de una edad mediana, que ya lo que te queda es esperar el declive en todos los aspectos, ¿no? Y esperar el final, pues bien, no tendría sentido. No nos tendríamos que suicidar a los 40, a los 50 años. Todo nihilista consecuente, y sin embargo son muy pocos los nihilistas que se suicidan. Es decir, hay como un impulso, tenemos un impulso hacia adelante que nos lleva a seguir esperando, a seguir esforzándonos, a seguir actuando como si la vida tuviera sentido. Todos actuamos como si la vida tuviera sentido. Cuando engendramos un hijo y nos preocupamos por él, estamos actuando como si la vida tuviera sentido. Si tuviera razón el nihilismo, ¿qué sentido tiene multiplicar la muerte, ¿no? Multiplicar vidas que al final no son sino condenas a muerte aplazadas, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez que actuamos como si el futuro importase, cuando nos planteamos dilemas morales, por ejemplo, ¿no? Tal debo o no hacer esto, o tenemos remordimiento de conciencia, he hecho mal esto otro, etcétera. Actuamos como si algo importase, como si importase nuestros actos y nuestra responsabilidad, pero si el triunfo final es de la nada y de la muerte y del absurdo, nada tiene importancia. Ni tiene ninguna importancia que yo actúe de esta o aquella forma, etcétera. Entonces, digamos, el nihilismo conduciría, por supuesto, a la absoluta irresponsabilidad moral y a la negación de. Y sin embargo, somos incapaces de vivir así. Seguimos actuando como si nuestros actos importasen, como si existiesen el bien y el mal, como si importase lo que hacemos, como si hubiese un futuro para la humanidad y para cada uno de nosotros como individuo. Luego, a lo mejor, si no somos capaces de vivir de otra forma, es porque realmente la vida tiene sentido. Pero para que la vida tiene sentido, tiene que haber un plan cósmico. Para que haya un plan cósmico, tiene que haber un creador racional. Y tiene que haber una vida después de la muerte, por supuesto, ¿no? Porque si lo que nos espera es la aniquilación total con la muerte física, pues bien, estamos en lo mismo. Es decir, hay que elegir entre una u otra imagen del cosmos. Yo reconozco que no hay evidencias absolutamente concluyentes para una u otra, ¿no? Cada cosmovisión tiene sus dificultades, tiene sus problemas. Es imposible entender a Dios la idea de un ser racional, creador que vive, que existe desde siempre, que se ve, etcétera. Eso nos estalla la cabeza, pero también nos estalla la cabeza cuando intentamos pensar lo contrario, que el ser haya surgido de la nada mediante un triple salto mortal metafísico incomprensible, ¿no? Es decir, en el origen encontramos siempre un misterio, puede ser un misterio, digamos, un misterio
positivo, un misterio esperanzador o un misterio desalentador. Bueno, pues hay que elegir, yo prefiero elegir la esperanza, claro. Bueno, muy, muy bien estructurado. Me recordaba la reflexión. El otro día vi una entrevista de este psicólogo que se llama Jordan Peterson, que decía, yo vivo como si Dios existiera. Digo, vivo con la creencia de que existe. No sé si se entiende, digamos, que no toma la, digamos, la aseveración racional de que existe, pero vive como tal. No sé si estás alineado con eso. Vaya, solo un anexo lo que te estaba comentando. Sí, sí, es un poco lo que intentaba explicar, seguro que menos brillantemente que Jordan Peterson, pero me alegra mucho coincidir con él en eso, porque es un autor que me interesa mucho y que admiro. ¿Sí? Muy, muy, muy interesante. Entonces, para cerrar este bloque, me has hablado, digamos, de la realización o del sentido personal, de lo que significa ser católico en este caso. Entonces, volviendo un poco a lo que decías antes de las instituciones sociales que cohesionan una sociedad a medio o largo plazo, ¿cuál es el valor que crees que aporta la religiosidad en este caso para esa cohesión de la que hablabas? Bueno, no la religiosidad así en abstracto, ¿eh? Porque no todas las religiones bueno, disculpa, sí. son iguales, pero digamos, las religiones que han importado históricamente en Occidente, el cristianismo y en menor medida el judaísmo, sin duda contribuyen a la difusión y al respeto de esas virtudes fundantes del orden liberal a las que me refería antes, ¿no? En buena parte coinciden con los 10 mandamientos, vamos, cohesión familiar, honra a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre, cumplir los compromisos, pues igual, ¿no? No robarás, no mentirás, etcétera. Es decir, buena parte del credo moral necesario para la sostenibilidad de la sociedad abierta coincide con el código moral tradicional del judaísmo y el cristianismo. En este sentido, la secularización es una mala noticia para la sostenibilidad del orden liberal, porque si cada vez menos gente es religiosa, cada vez menos gente aceptará ese código moral y, por tanto, los fundamentos morales de la sociedad abierta estarán en peligro. Bueno, ha quedado claro esta parte. Si te parece, pues ya vamos un poco al bloque más interesante. Hablemos un poco de España. Hay mucho movimiento, sobre todo políticamente, a través de las últimas elecciones que hubo en Andalucía, y yo sé que has estado vinculado con Vox. Cuéntame un poco brevemente, ¿por qué te has vinculado a este partido y un poco cómo os sentís, ¿no? Porque creo que ni vosotros mismos esperabais todo este éxito que se ha cosechado recientemente. Sí, bueno, yo me vinculé a Vox muy al principio, entonces estaba enterado de que iba a surgir desde antes y desde el principio me ilusioné con el proyecto porque por primera vez veía plasmado en un programa político pues gran parte de lo que pienso y lo que había sido traicionado previamente por el Partido Popular. Yo en 2011, hasta 2011, voté al Partido Popular y, en fin, me bastaron 2 años de gobierno de Rajoy para estar muy profundamente decepcionado y estar deseando que surgiesen otras alternativas que defendiesen todo eso que el Partido Popular había abandonado. No dudé en la primera vez en mi vida que militaba en un partido político, por otra parte, yo jamás. Y bueno, respecto al éxito actual de Vox, yo creo que es algo... Yo reconozco que había perdido la esperanza en la larga travesía del desierto de Vox, que ha sido tremenda, ¿no? Y, por cierto, es muy agradecer que los líderes del partido, en fin, y algunos militantes de base que mantuvieron la estructura en las diversas provincias, mantuvieran la llama, ¿no? Y no perdieran nunca la esperanza. Realmente hace solamente año y pico, Vox tenía un horizonte muy, muy sombrío y yo mismo no pensaba que fuera capaz de despegar. Ese despegue se ha producido y ahora mismo pues todo parece posible, no sabemos que va a ocurrir. El éxito en las elecciones andaluzas ha sobrepasado todo lo esperable. Y yo creo que es un fenómeno muy interesante, porque es la primera vez que surge un partido verdaderamente liberal conservador. Un partido que, ¿cómo decir?, que no acepta la hegemonía cultural y la autoatribuida superioridad moral de la izquierda, que es algo que, digamos, es nuevo en el panorama español, ¿no? En ningún momento desde la transición la derecha política se había sacudido ese yugo. La derecha ha vivido siempre acomplejada intelectualmente, moralmente,
frente a la izquierda, se postulaba a sí misma simplemente como una gestora eficaz, lo que decíamos antes de Rajoy, ¿no? Una gestora eficaz de las cuentas, pero que no plantaba cara a la izquierda en el terreno ideológico, en el terreno moral, en el terreno de los valores, en el terreno del modelo de familia, el derecho a la vida, etcétera. Era cualquier cuestión ideológica, rehuía combate ideológico sistemáticamente y proponía solo gestión eficaz y resultados prácticos visibles. Aquello de la lluvia fina de Aznar, por ejemplo, Aznar pasa ahora, se ha idealizado a Aznar como un gran combatiente liberal conservador, una especie de Reagan. No, no fue eso. Bueno, fue también un gestor eficaz. No quiso combatir ideológicamente a la izquierda, salvo quizás en el terreno de la política exterior, con aquel giro atlantista, lo de la cumbre de las Azores y el apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak. Pero también sé mucho discurso. Es decir, la teoría de Aznar es que los resultados irían calando por sí mismos. Eso significa la metáfora de la lluvia fina, ¿no? Si haces las cosas bien, la gente lo verá. La gente verá que España va bien y te votarán. Sin necesidad de andar refutando los argumentos de la izquierda. Sin embargo, sí hay que refutarlos. Porque como dijo Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones. Aunque los hechos sean muy positivos, y los hechos de Aznar lo fueron en su mayor parte, si es la izquierda la que impone su interpretación de sus hechos, vas a perder las elecciones, como le ocurrió al Partido Popular en 2004. Entonces, una pregunta. Antes te he preguntado, ¿qué país crees que está tomando unos derroteros que no te gustan? Y has dicho España. Me he quedado un poco pesimista, pero entiendo que, digamos, con este resurgir de este partido liberal conservador, que es Vox, según tu interpretación, ¿te sientes más positivo? No, porque has dicho que los derroteros de España son los que no crees, pero, o sea, la pregunta quizás sería, ¿crees que esta hegemonía ha venido para quedarse? Bueno, no es hegemonía todavía. Bueno, o contra... Es un destello de esperanza, una primera grieta en el muro de la perfecta hegemonía cultural de la izquierda durante 40 años, ¿no? O más, según de qué país estemos hablando. Pero, para quedarse, no sé, lo que evidencian los resultados andaluces es una crisis de la izquierda en general, porque también ha retrocedido Podemos. Se esperaba que si retrocedía el PSOE, en cambio, podía subir Podemos, etcétera. No, han retrocedido seriamente los dos partidos de izquierda. Podemos estar ante un giro a la derecha general, ¿no?, que posiblemente va a continuar en el resto de España, y está por ver cómo se distribuye el protagonismo entre las tres fuerzas de derecha, que supuestamente en este momento, digo esto supuestamente porque Ciudadanos, que además anda diciendo que no quiere ni sentarse con Vox y que prefiere llegar a un acuerdo con el PSOE, etcétera, pues es discutible que lo podamos englobar en la derecha. En todo caso, el panorama es más esperanzador que hace tres meses, ¿no? Has dicho, ya una pregunta por curiosidad personal, has dicho de derechas. Entonces, en este programa pues siempre entrevistamos a personas diferentes y a veces he hecho esta pregunta. ¿Qué significa ser de derechas? Te pregunto esto porque según a quien le preguntes, te dirán que ser de derechas es ser liberal, conservador, Reagan, Thatcher, etcétera, pero también se asocia a las derechas a fascismos y a totalitarismos que ha habido en el siglo XX. Entonces, ¿Por qué esta palabra pues tiene este significado que parece tan contradictorio y según quien lo utilice, pues también puede ser incluso un arma arrojadiza, ¿no? Sí, claro. O sea, muchos dicen que es una taxonomía superada por la historia y que ya confunde más de lo que aclara. Es cierto que existió una derecha, ha existido históricamente una derecha no liberal, ¿no? Una derecha antiliberal. Un pensamiento reaccionario del siglo XIX reaccionaba contra las revoluciones liberales, ¿no? Joseph de Maistre, Louis de Bonald, etcétera. Por cierto, es el conservadurismo, el tipo de conservadurismo que Hayek tiene en mente cuando escribe aquel famoso artículo o epílogo ¿Por qué no soy conservador? Que utilizan los libertarios para decir, no, el liberalismo conservador es una contradicción en los términos, y el propio Hayek, el gran gurú del liberalismo del siglo XX, pues dijo que era imposible ser liberal y conservador. No, es imposible ser liberal y conservador en el sentido que indicaba Hayek, en el sentido de los accionarios continentales del siglo XIX. El tipo de conservadurismo que me ha influido a mí y con el que yo me identifico es el conservadurismo anglosajón, especialmente norteamericano, que nunca fue antiliberal, ¿no? Es decir, esto requeriría una explicación más larga, pero la etiqueta conservative surge en Estados Unidos o empieza a ser más utilizada en Estados Unidos a partir de los años 50, cuando una serie de autores como Russell Kirk o como William Buckley Jr., el fundador de la National Review, etcétera,
ya no se reconoce en el liberalismo oficial. Los liberals en Estados Unidos son los socialdemócratas del estado de bienestar y tal, el New Deal de Roosevelt, el estado grande que intenta satisfacer las necesidades básicas de todos, etcétera, etcétera. Y ellos intentan volver al liberalismo original de Estados Unidos, el liberalismo de la declaración de independencia, de la constitución norteamericana, de los papeles del federalista, etcétera, que ellos entienden que han sido traicionados esos supuestos, esos principios liberales fundacionales de Estados Unidos y traicionados después por la evolución del liberalismo. Por tanto, a falta de un término mejor, se llaman a sí mismos conservadores. ¿Pero qué quieren conservar? ¿Quieren conservar el antiguo régimen, la Inquisición, el Estado confesional, la sociedad estamental, como los conservadores reaccionarios continentales del siglo XIX? No, ellos a lo que quieren volver. Nunca existió el antiguo régimen en Estados Unidos, difícilmente querrían restaurar eso porque nunca existió allí, ¿no? Quieren volver al Estados Unidos de 1776. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Me he perdido. Hablamos de la definición de derecha y a veces la controversia que hay. Sí, claro, efectivamente. Han existido pensadores políticos y corrientes políticas convencionalmente incluidas en la derecha y que eran antiliberales, pero están eclipsadas desde hace tiempo. Ese reaccionarismo antiliberal del siglo XIX, que eran carlistas en España, es una cosa puramente testimonial, ¿no? El carlismo entraría en esa derecha antiliberal. Uh-huh. Y la otra forma de derecha antiliberal del primer tercio del siglo XX, los fascismos, pues también están muertos, enterrados desde hace mucho tiempo. Entonces, la derecha realmente existente hoy día es la derecha liberal conservadora, y por eso no tengo problema en reivindicar la etiqueta derecha. Bueno, pues ha quedado muy, muy claro tu punto, y luego incluso podríamos dejar referencias de libros de los autores que has mencionado. Más o menos para ir terminando, seguimos con tu análisis de España, lo que está pasando, que me resulta muy interesante. Entonces, un poco una pregunta quizás más psicológica o sociológica. ¿En qué crees que deberían o deberíamos cambiar los españoles en nuestras preconcepciones y tal? Siempre se asocia el español pues a la picaresca, a que somos serios, pero también a veces no tanto, mucha tendencia estatista y demás. Entonces, ahora que parece que está cambiando el rumbo político, no sé, algún consejo, ¿qué te viene a la mente si, digamos, tuvieras el español medio que te estuviera dispuesto a escucharte un minuto? Bueno, pues necesitamos recuperar autoestima colectiva y realmente tomar conciencia de que hemos sido una de las grandes naciones de Occidente o del mundo durante siglos, y realmente es un problema en España esta autodenigración colectiva, este complejo de inferioridad respecto a otros países occidentales, ¿no? Y aunque tengamos graves problemas de desintegración territorial, de separatismo, de todo lo que decíamos antes, también es, en cambio, admirable la reacción frente a todo eso que se viene produciendo desde hace año y pico, ¿no? Lo de la España de los balcones, las manifestaciones masivas frente al separatismo catalán, este sacudirse los complejos, sacudirse las etiquetas, es decir, la izquierda sigue utilizando sistemáticamente lo de llamar fascista, machista, racista, homófobo a cualquiera que discrepe de sus dogmas, pero empieza a no funcionarle, este es el nuevo dato esperanzador, ¿no? A él le funciona con menos gente. Pues significa que por fin vamos a tener que pasar un debate de argumentos, ¿qué argumenta cada uno? Sí, ya sé que soy machista, racista, homófobo, pero por favor, examine mis argumentos e intenta refutarlos, ¿no? En fin, se empieza a abrir una brecha de revisión de todas estas cosas, el terrorismo intelectual que, en cierto modo, ha ejercido la izquierda durante décadas empieza a fallar, se abren grietas por todas partes, y todo esto abre un horizonte de esperanza muy, muy interesante que no existía hace unos años. Bueno, estoy de acuerdo con tu diagnóstico y también comparto esa ilusión. Te haré también otra pregunta que a veces hago en este canal, que es, digamos, te he dicho que des en un minuto lo que podrías decir a un español medio. Entonces, imagínate que tienes a una persona prototípica de izquierdas, que parece que es tu enemigo intelectual en este caso, y estoy dispuesto a escucharte en un minuto y decir, bueno, a ver, cambia mi mente. ¿Cómo pudiera resumir los argumentos para desmontar a la persona prototípica de izquierdas en este caso? Sé que es difícil en un minuto, pero bueno, es un poco, a ver, ese es el reto. En un minuto, bueno, o dos, pues, si quieres, va. Simplemente le diría que también él se despoje de prejuicios y todas estas etiquetas automáticas, simplonas, por las que se manejan y con las cuales se comportan,
y que simplemente lean sin prejuicio, como hice yo hace 20 años, según explicaba antes, ¿no? Cuando leí por segunda vez a Hayek, ya sin ese prejuicio sectario que tenía antes, de pronto me resultó convincente. Dije, pero pues, si lo que dice este hombre es la pura verdad, y además lo estoy viendo confirmado por lo que ocurre en España en este momento. Es decir, yo os recomendaría un ejercicio de liberación de prejuicios e intentar ver las cosas como si fueran nuevas desde el principio, repensarlo todo desde el principio y que lean algunos de los, no a mí, que soy figura de segunda fila, pero a los verdaderos grandes intelectuales liberal conservadores del siglo XX, que los lean sin prejuicios y que examinen sus argumentos y que, en fin, quizás esto les pueda ayudar a revisar su concepción del mundo. Bueno, totalmente de acuerdo. Esto de, digamos, cambiar de opinión, pues es una alegría, es un esfuerzo, pero al final es gratificante. Francisco, hemos empezado haciéndote una pregunta personal, terminamos otra vez en tu figura. Te haré dos preguntas más o menos. La primera en este caso es, no sé, ¿estás cociendo otro libro? ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro? Sí, bueno, cociendo otro libro. Acabo de sacar otro libro que se llama La fragilidad de la libertad. Esto requeriría una explicación larga porque, en fin, es un libro que recopila trabajos míos de los últimos 4 o 5 años. Lo envié a varias editoriales, no lo aceptaron, entre ellas algunas editoriales que habían publicado libros míos anteriores y de pronto ya no me aceptan. En cierto momento desesperé, pensé que no iba a poder publicarlo. El libro largo, que reúne 14 trabajos. Y entonces rescaté uno de los capítulos, el más extenso, y dije, bueno, lo voy a publicar como libro independiente, y este es el libro del liberalismo conservador, una defensa del liberalismo conservador, pero justo entonces, cuando ya me había embarcado en la publicación independiente del librito del liberalismo conservador, me llegó la aceptación por parte de la editorial Homo Legens, a quien agradezco mucho que se haya animado a publicar el libro extenso, ¿no? Que se llama La fragilidad de la libertad. Es decir, incluye una defensa del liberalismo conservador y 13 trabajos más. Y este es mi última aportación editorial. Ha salido ya el libro, aunque no haremos la presentación hasta enero. De hecho, tengo aquí un ejemplar, si quieres, no sé. Sí, por favor, a ver. A la cámara. Ops. Bueno, genial, genial. Pues La mira, un momento fragilidad de de la libertad. promoción. Editorial Homo Legens. Pero supongo que haremos una presentación en Madrid y en Sevilla en el año que viene, en Ni que 2020. sea un inciso, ¿nos lo puedes resumir? ¿Qué es eso de la fragilidad? Has dicho que es un tema extenso, pero... Bueno, pues un poco lo que hemos estado explicando antes, pero ilustrado con más ejemplos históricos. Por ejemplo, hay un capítulo sobre la Inglaterra victoriana, ¿no? Y los valores de la Inglaterra victoriana, una especie de reivindicación del victorianismo. En fin, hay muchas cosas. Hay un ensayo sobre el derecho de la vida y el aborto. Hay otro capítulo sobre algo a lo que aludimos antes, no pudimos profundizar, que es el parentesco entre fascismo y comunismo y cómo la ubicación del fascismo en la derecha pues es cuestionable en varios sentidos, ¿no? Porque en realidad yo entiendo que hay más afinidad entre fascismo y comunismo que entre fascismo y derecha liberal conservadora. Hay un capítulo sobre eso. En fin, es un libro un tanto misceláneo y reconozco que es una recopilación de trabajo independiente, ¿no? No es que haya escrito el libro de una sentada. Pero hay también una hilación, hay una coherencia en todas mis inquietudes que permiten unificarlo como una verdadera obra, es decir, que aporta algo y que está recorrida por un leitmotiv, unas ideas inspiradoras. Bueno, pues qué bien, Francisco. Me encanta tener personas que alzan la voz, que dicen la suya y que lo hacen con rigor intelectual, como estoy seguro que es tu caso. La última pregunta, ahora sí, tú has cambiado de opinión, que has dicho antes, eres catedrático, que toma ya, no todo el mundo puede decir eso, has escrito libros. Danos algún consejo, algún joven que tenga o que quiera tomar un camino similar al tuyo, ¿qué consejos podrías dar para aplanar el camino un poco, digamos? ¿Un camino similar al mío en qué sentido? ¿Profesionalmente o Sí, o intelectual? profesionalmente, alguien que tenga un perfil, digamos, como has dicho antes, ¿no? Socialdemócrata, porque quizás está abierto a cambiar de idea o que está dispuesto a invertir mucha parte de energía y tiempo en un desarrollo intelectual e incluso a escribir, ¿no? O sea, eso tiene que ser un camino muy, muy complejo para las personas que no están vinculadas con esa tendencia vital. Bueno, en primer lugar, no hay que lanzarse a escribir antes de haber madurado mucho las cosas y tener un buen bagaje, en fin, cultural y haber leído bastante. No hay que encerrarse en una burbuja de solo los que piensan como uno mismo. Hay que
respetar al adversario y conocerlo y bien, aunque sea para refutarle, pero o quizás para dejarse convencer por él, etcétera. Por tanto, que las lecturas sean ideológicamente plurales es algo que recomiendo también. Y bueno, tener el espíritu crítico, estar dispuesto a autorrevisarse, no aferrarse dogmáticamente, sectariamente a nada, sin estar siempre abierto a la autorrevisión. Y bueno, y cuando después de haber aplicado todos esos principios llegas a ciertas conclusiones que te parecen interesantes, pues sí, entonces tiene sentido. Y yo animo a los que cumplen esas condiciones a terciar en el debate de las ideas, porque es muy necesario. Y la derecha sociológica tradicionalmente no lo ha hecho. Es otro problema que hemos tenido en España. La derecha sociológica prefería ocuparse de las cosas de comer, ¿no? Y de tal, y eran notarios y abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. Y un poco se miraba por encima del hombro a los que escribían, a los intelectuales. Necesitamos intelectuales de derechas en España. Pero sí, intelectuales que se hayan formado sólidamente antes de lanzarse al debate de las ideas. Bueno, pues suscribo 100% las palabras y me encanta esa visión antidogmática y de tener apertura mental, pero también convicción. Pues oye, llevamos 3/4 de hora hablando, hemos tocado temas muy, muy variados y daría para profundizar mucho más, pero como mínimo hemos podido entender un poco tu cosmovisión. Pues yo ya no tengo más preguntas, no sé si quisieras añadir algo. No, pues nada, que encantado y muchas gracias por esta entrevista y espero que pueda interesar a alguien. Después no haber dicho muchas incoherencias, no se me da bien lo de improvisar así delante de una cámara. No me desconcentro a ver mi propia imagen ahí. No me gusta mi propia imagen y me desanima mucho. Bueno, yo creo que a la gente le gustará y porque sí, porque la idea de este canal es dar información, dar valor y enseñar un poco las diferentes tesis que te he dicho antes dentro del liberalismo y yo creo que hay mucha gente que lo sigue y les gustará. Pues Francisco José Contreras, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento y gracias a vosotros que cada uno pues espero que esté en su casa o donde sea disfrutando de esta entrevista. Recordar de darle al like, suscribir o pasaros por Patreon y seguimos con las ideas, seguimos pensando y seguimos reflexionando, que al final es lo que necesita esta sociedad. Francisco, gracias por todo otra vez. Gracias a ti.